¿Aitor? ¡Aitor! ¡Ey, tío! ¿Estás sordo? ¿Qué pasa? ¿Qué tal estás? Bien. ¿Bien? Te noto con ojeras, como cansado. ¿Has dormido bien? No, simplemente estuve estudiando hasta tarde por el tema del examen de hoy, pero... ¡No jodas que hoy hay examen! Sí. Sí, pues no he estudiado. Me voy a adelantar a ver si estudio algo. Venga, chicos, ya podéis darle la vuelta al examen. Que tengáis mucha suerte. Quiero meteros presión, pero quedan 5 minutos. Podéis ir entregando los exámenes. ¡Ey! ¿Qué tal te ha salido? Regular. No estudié mucho, la verdad. Pero si me habías dicho que habías estudiado toda la noche. Sí, bueno, ¿y a ti qué tal te ha salido? Bueno, para haber estudiado una horita no está nada mal. ¡Ey! ¿Vas a ir a entrenar?
luego seguimos con la clase, ¿vale? Aitor, flojillo el examen, ¿eh? ¡Hey! ¿Qué tal el examen? Pues nada, un 3. ¿Y eso? ¿Qué te pasa estos días? ¿No bajas del 8? Oye, ¿estás bien? Te noto raro todos estos días y... No estoy en mi mejor momento, Álvaro. No estoy en mi mejor momento, ya está. Bueno, igualmente este sábado tengo la presentación de las fotos en la exposición. Si te quieres apuntar. No me apetece, de verdad. Igualmente, si llega el día, pues te voy avisando. Bueno, el mes que viene hay otra. Si quieres apuntar y participar. Venga, vale, yo me lo pienso. Pienso, igualmente creo que deberías de venir este finde. Vamos a quedar con Pedro y estos a tomar una cerveza. Álvaro, me tengo que ir. Pero... Álvaro. Aitor, ¿qué pasa? Tengo una cosa que contarte. Dime. Sí, pero tiene que ser en persona, ¿vale? Sí. ¿Puedes quedar? Sí, claro. Vale, nos vemos donde siempre, ¿vale? Vale. Vale. Siéntate, tengo que enseñarte una cosa. Vale. ¿Qué es esto? La vida es una partida y hay que vivirla con las reglas del juego. ¿Me quieres decir algo con esto? Esto por lo que fui, por lo que me fui corriendo esta mañana. No te entiendo, tío. Hace unos días salí a hacer fotos a la ciudad. Ya sabes lo que me gustan las luces de Mérida por la noche. Sí. El caso es que me paré, fui a revisar las fotos que había hecho y escuché ruido raro. ¿Qué tipo de ruido? ¿Dónde estabas? Yo estaba en el puente y los ruidos venían del embarcadero. Pero podría ser cualquier cosa, un animal, un grupo de chavos. Que no, hombre, que cosa. No. Que los vi. Que eran dos personas tirando una bolsa muy grande al río y... Y otra, parece a su jefe. ¿Pero viste lo que había en la bolsa o algo? Parecía un cuerpo. ¿Cómo un cuerpo? ¿Un cuerpo de un muerto? No, no me jodas, ¿lo has denunciado o algo? No, ¿cómo lo voy a denunciar? No. Me vieron la cara, ¿saben quién soy? Pues con más razón. De hecho, tenía unas fotos y creo que me las han robado. ¿Cómo que te las han robado? Porque entraron en mi casa, esto es lo que te estoy queriendo decir con esta frase. Cuando entraron en mi casa, me dejaron un libro. Estuve investigando sobre el libro y vi que estaba relacionado con muchos asesinatos. Y esta frase
El mensaje que me mandaron contiene esta frase, y esta frase es del libro. Yo qué sé, tío, yo ya no sé. Bueno, ¿y crees que te espían o alguna cosa? ¿O te siguen o algo? No lo sé, el caso es que no duermo, no... No como, no... No tengo ganas de nada, tío, me estoy volviendo loco. Yo, la verdad es que tampoco sé lo que hacer. Pero todo va a salir bien, ¿vale? Ahora lo que tienes es que tener cuidado, tío. Y si necesitas algo, sabes que estoy aquí, ¿vale? Lo sé, amigo, lo sé.